Mateo 26. Y sucedió que, cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos, Ya sabéis que dentro de dos días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y resolvieron prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo, durante la fiesta no, para que no haya alboroto en el pueblo. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro, y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto los discípulos se indignaron y dijeron: Para que este despilfarro, se podía haber vendido a buen precio y haberse lo dado a los pobres. Mas Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Y al derramar ya este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho. Yo os aseguro: donde quiera que se proclame esta buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes. Y les dijo, ¿qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron treinta monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. El primer día de los asimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua? Él les dijo, y de la ciudad, a casa de fulano, y decirle. El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce, y mientras comían, dijo, Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle, ¿soy yo acaso, rabí? Dísele, sí, tú lo has dicho mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo, Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vida hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo, en el reino de mi Padre. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces, dísele Pedro aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos, sentaos aquí, mientras voy allá a orar y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia, entonces les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos, y dice a Pedro: Con que no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad para que no caigáis en tentación que el espíritu está pronto, pero la carne es débil y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice, ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vámonos. Mirad que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendedle y al instante se acercó a Jesús y le dijo, «Salve, Rabí». Y le dio un beso. Jesús le dijo, «Amigo, a lo que estás aquí». Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dísele entonces Jesús. Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles? Mas, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días me sentaba en el templo para enseñar, y no me detuvisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y, entrando dentro, se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, y no lo encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin se presentaron dos, que dijeron, Este dijo, yo puedo destruir el santuario de Dios, y en tres días edificarlo. Entonces, se levantó el sumo sacerdote y le dijo, no respondes nada. ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis igual al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Igual entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: Ha blasfemado. ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Respondieron ellos diciendo, es reo de muerte, entonces se pusieron a escupirle en la cara y a bofetearle, y otros a golpearle, diciendo, adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha pegado? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio, y una criada se acercó a él y le dijo también tú estabas con Jesús el Galileo pero él lo negó delante de todos, no sé qué dices cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nasoreo y de nuevo lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre, poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, ciertamente tú también eres de ellos, pues además tú misma habla te descubre, entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, Yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces y, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente.